Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de la presentación de proyectos de creación artística con motivo de la convocatoria que realizó el Gobierno de Canarias en el año 22. Hoy intervendrán, saben que ya hemos tenido eso, tres sesiones anteriores en las que han ido pasando diversos artistas y hoy intervendrán Santiago Palenzuela, aquí a mi lado, Liliana Zapata, Carlos Rivero, Raquel Ponce, Alejandro Correa, Acaimo S. Cuesta, Esther Elena Pea, Jesús Hernández Verano, Juan Carlos Batista y Sonsoles Compani. Por si no saben la dinámica, básicamente son presentaciones de 15 minutos. Si vemos que se alargan en el tiempo, le haremos alguna una señal. Y bueno, y también son, el público es libre de preguntar lo que considere oportuno y también los participantes son libres de responder lo que consideren oportuno. Así que muchas gracias por asistir y también no olvidarme de agradecer la gestión y la coordinación de esta actividad a Susi Molina. Muchas gracias. Le dejo la palabra al señor Santiago Palenzuela. Hola, ¿qué tal? Aquí nos conocemos casi todos. Gracias por las perras, gracias al gobierno, tal. Y nada, pues aquí estamos. Y esto pues es lo que estoy haciendo con el dinero ese y tal. Uniendo cada lienzo para mí pues son tres dimensiones, o sea, es una dimensión, pero que consta de tres y últimamente pues me ha dado por poner estas dimensiones de forma paralela, porque voy a hablar algo de la física sobre las dimensiones paralelas y como no lo entiendo muy bien, pues lo interpreto de esta manera, ¿no? Y bueno, y la verdad que parece que puede entrar ahí y tal y igual, pero no tiene cada uno pues que saque sus conclusiones. Pues todo trae eso, unos lienzos pegados en los que juego, corto la tela y las voy uniendo, voy sacando ahí, pues. Y voy haciendo estas cosas. Y esto tampoco. Estos detalles y tal. Y meto óleo arriba y. Como siempre. ¿Son paisajes inventados o trabajas con imágenes fotográficas? Bueno, la moto me la invento la relación, es decir, los interiores suelen ser los interiores que habito, el taller y tal, pues lo más cercano que tengo. Y lo más difícil también es sacarle partido a una cosa anodina, ¿no? Pero el resto, pues la moto es que necesitaba como una luz que iluminara para allí, pues me inventé el tema de la moto, es como vender la moto, yo qué sé. Pues tampoco tiene mucha. Y bueno, es un concepto un tanto burgués el tema de la moto y tal, pero bueno, ya uno va sacando sus conclusiones en torno a todo. Y bueno, vender la moto, ¿no? Bueno. Aquí está también, aquí, de otro punto de vista, ¿no? Como queda este punto de vista es interesante, porque aquí se pierde todo. El concepto de moto, ¿no? El concepto de todo. Y bueno, es una obra que ahora que pues, se puede transitar por los laterales y por. Si quieres. Otro punto de vista. Eso tiene un tamaño ya considerable, ¿no? Eso ya es. Son cuatro, esta en concreto son 4 metros por 3. No, un poco más pequeño. Tamaño de la moto real tampoco. Y bueno, y estas son unas versiones pequeñas de esto también, del mismo rollo, pues, versiones sobre el mismo tema. ¿Esas estaban en artizar? Sí. Y bueno, y después pues, me dio, estas son otras versiones, y hay sin moto también, la moto. Y esto es un esto al final, pues es un. Quería llegar a esta conclusión a partir de aquella, que es un retrato que me encargaron. La mujer esta que tiene la. El museo arriba, Luz Marina. Y bueno, afrontar un retrato siempre es una cosa que, bueno, que te da dolor de barriga porque, bueno, es bastante difícil afrontarlo y que aportes algo. Yo, bueno, pues hice lo mismo, mezclé ahí los lienzos, empecé a cortar y a montar los lienzos por delante y a pintar y, bueno, y esto es lo que quedó, esta cosa que parece sacado de un teatro que es el. Que quería, pues nada, era como si estuviera dentro de su museo, ¿no? Y bueno, esto es.
Esto por aquí se deforma tal, la deformación es en torno al tema y... Y bueno, la mujer se quedó contenta, le quité un montón de años de encima y aparte que le gustó, la verdad que le gustó el tema. A ver. Y bueno, esto es un detalle. Y bueno, esto es una pieza disparatosa en torno a aquello ya, que la metí aquí también, pero ya está. Y también pues así con esto tal y en torno a eso. Y bueno, y nada más. Si alguien tiene algo que preguntar, no. Pues muchas gracias. Levantando el cursor a la derecha para pasar a la siguiente imagen. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. También gracias al Gobierno de Canarias por estos fondos y al Centro de Arte de la Regenta por propiciar estos encuentros. Para los que no me conocen, soy Liliana Zapata, soy de Bolivia y llevo viviendo en Gran Canaria desde el 2019. El proyecto que presenté a los fondos se lleva por nombre Humus y es una continuación de una serie de proyectos que llevo realizando desde el 2017 sobre investigaciones sobre la casa. Y es por eso que brevemente les voy a tratar de mostrar un poco estos proyectos para ir llevándolos hacia el último. El primero es Rehabitar, son una serie de intervenciones que he realizado en casas abandonadas en Bolivia. Estas casas se encuentran en la frontera, en el límite de lo rural y lo urbano. Y son vestigios de migraciones del campo a la ciudad que llevan ocurriendo desde los años 80 hasta la actualidad. Encontrar estos espacios ha significado para mí una serie de interrogantes sobre la casa, sobre la construcción de estos espacios. Irlos conociendo me ha permitido entender muchas cosas de mi contexto, porque en su construcción se llevan a cabo una serie de rituales que hace que estos espacios se transformen casi en seres protectores. Y es por eso que estas casas, si bien no están habitadas, no han sido del todo olvidadas. El propietario siempre regresa a estos espacios por los vínculos que se han creado con los rituales y estos lazos que han ido creando con estos espacios, que les recuerdan a sus antepasados, entonces ellos regresan para visitarlas. Y bueno, todo esto me ha llevado a pensar en por qué estos espacios o cómo toda esta carga mística permite que estos espacios realmente sean espacios protectores, más allá del hecho de que sirvan para cobijar. Y entre los rituales, investigando sobre estos rituales, es que encuentro un ritual final, que es Huasichacuy, que es el ritual que se lleva a cabo al terminar la casa y que se realiza de forma comunitaria, que es el techado de la casa, que por lo general se hace de forma comunitaria.
Este ritual me ha permitido entender lo importante que era toda esa vida en comunidad. Y es por eso que esta foto era importante, porque se ve como que toda esta familia está cobijada por esa sombra de casa, ¿no? Como esa casa que está expandida fuera de la casa misma. Y bueno, también esto me lleva a entender todas esas luchas comunitarias por el territorio. Tentayape es una de las exposiciones más recientes que he realizado justo acá en La Regenta. Y Tentayape es una comunidad guaraní que se encuentra en el Chaco boliviano, y es una comunidad que se ha resistido desde siempre a la invasión extranjera. Ellos desarrollan su cultura de forma pacífica, aislada, y Tentayape en guaraní significa la última casa. Entonces, este hecho ha significado para mí ese espacio de reserva y protección que andaba buscando también desde las otras casas. Esta exposición se ha realizado en la época de pandemia, y estos, los sacos bordados que se ven al fondo, ha sido una de las respuestas que han dado los pueblos indígenas al problema de la pandemia. Pues estas son hierbas medicinales que han sido utilizadas ante la inexistencia y prácticamente la nula respuesta que ha dado el sistema de salud. Y si bien este conocimiento siempre ha sido menospreciado, en esta ocasión ha sido estos saberes, que por lo general es un conocimiento femenino, son las mujeres las que venden estas plantas en una calle que se llama la calle de las brujas, las que han dado este alivio de alguna manera ante esta situación. Entonces, el hecho de poner en valor este conocimiento de las plantas medicinales y también cuestionarse la alimentación es algo que me ha llamado mucho la atención. Y también es lo que me lleva a conceptos como el vivir bien o el buen vivir, que son conceptos que plantean muchas comunidades latinoamericanas, que es ese vivir en armonía con tu entorno, relacionarnos de una manera igualitaria con lo vivo, con lo humano y lo no humano. Y es por eso que para esta instalación propongo estas pequeñas casas de pequeño formato, para invitar un poco a que el espectador se casi entre en estos pequeños espacios y desde ahí pueda ver ese relacionamiento que existe con el todo, con estos materiales orgánicos, con la memoria, con los ancestros. Y bueno, para Humus, que es el proyecto que presenté, les voy a leer un poco de la propuesta. Este proyecto toma como base la descomposición de una casa, pero no solamente en cuanto a la parte estructural, sino también y sobre todo a la parte biológica implícita en las construcciones denominadas casas, cuyo objetivo es servir de refugio a los seres humanos y, por tanto, a pesar de no encontrar ningún resto humano en estas construcciones, siempre alude metafóricamente a este y su memoria. Producir vida a partir de los desechos sería una forma de ser consciente y hacerse cargo de los paisajes fantasmas generados por los humanos.
Situarnos desde esta casa abandonada significa pensar y sentir desde la vulnerabilidad. Los tiempos que nos tocan nos están mostrando el impacto de las actividades humanas han tenido en el entorno, ocasionando una fractura entre el humano y la naturaleza. El antropocentrismo y el capitalismo excesivo han puesto en riesgo no solo el entorno natural, sino también nuestro entorno social y espiritual. La nueva ecología plantea entender de manera integral estos entornos, entender el mundo más allá de lo meramente humano. Una casa abandonada que no tenga techo se podría decir que es inhabitable, pero esa falta es una apertura hacia el cosmos, es una invitación a volver a mirar para recuperar la conexión con estas energías invisibles. Mi intención era trabajar, intervenir, realizar varias acciones en casas abandonadas. Y es por eso que encontré unas casas en el norte de la isla donde he decidido trabajar. Como, bueno, para los últimos trabajos que estoy realizando en papel, es importante para mí sacarlos del espacio expositivo y ponerlos a dialogar en otros entornos. Y es mi forma también de un poco acercarme a estos espacios y poder investigar y un poco fabular también sobre estos y qué pudieron haber, qué pudo haber ocurrido en estos espacios, qué pudo haber provocado su abandono. Y bueno, también me sirve un poco para entender estos espacios y creo que estas piezas se enriquecen y se puede ver desde otros puntos de vista. Para trabajar en esta casa, siguiendo estas investigaciones sobre las plantas, sobre todo este conocimiento sobre las plantas medicinales, decido trabajar sobre plantas y semillas protectoras, porque como lo mencionaba antes, siento que en estos momentos hay como una vulnerabilidad, y no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Entonces quería buscar estas plantas y semillas que de alguna manera nos protejan. Y es por eso que empiezo a investigar en ellas. Para eso me acerco a estas plantas y semillas por medio de maquetas, moldes que saco de las mismas para entender sus formas y también para ir investigando cómo es que estas semillas protegen. Como por ejemplo esta, la guagua uyuwiri, que es una semilla que protege a los niños, o el guairuru, que atrae la suerte, o el retortuño, que igual es para invocar protección. Y, ¿todo eso hemos hablado en el cine, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al final me decanto por trabajar solo con semillas. Y son, bueno, estas las que he decidido reproducir. Y en el proceso de realizar estas piezas, que bueno, la propuesta era hacer las piezas en cerámica y llevarlas a estas casas para disponerlas en diferentes lugares y buscar esa protección. Pero al hacerlas me doy cuenta que, no sé, de alguna manera quería también tenía una necesidad de cambiar su escala, de imaginármela realmente como tótems protectores que puedan cobijarnos. Entonces es que decido cambiarle la escala para casi que invadan por dentro de una casa. Para eso me decanto por una que es la guagua uyuwiri, que esta semilla, y bueno, esta es la casa que he elegido para intervenir de este conjunto de casas.
que también lo que me ha gustado y funciona mucho en mi proceso es eso, fabular qué ocurría en estas casas. Y escogí estas porque ahí, al parecer, ha habido como una relación con la agricultura o con la ganadería, entonces me gusta pensar que estas casas también han podido ser habitadas por animales. Y todas estas actividades, la ganadería como también la agricultura, son actividades que implican un mirar con detenimiento. Y es esto lo que me ha llevado a escoger estas casas. Es esta en concreto la que voy a intervenir y es la guagua uiwiri, la semilla con la que voy a trabajar. Esta semilla para los aymaras, bueno, les leo un poco de la guagua uiwiri. Para los aymaras, el mundo está lleno de criaturas y energías y lugares mágicos. Muchos de esos seres buscan dañar a los más indefensos, que suelen ser los recién nacidos y bebés. Para esto, el principal protector es una semilla, conocida como guagua uiwiri o guaguachu. Tiene la forma de un bebé envuelto y debe ser colocado en la huaca, fajita del recién nacido o en la cama del bebé todo el tiempo, para que si se queda solo por un momento, los jancas, sacras, anchanchus y otros seres siniestros no la ataquen y no le hagan daño. Si esta semilla cuida con su sonido. Algunos dicen que si repentinamente el guagua uiwiri deja de sonar, es porque los sacras atacaron con éxito al bebé dueño del amuleto y hay que llevarlo a curar urgente. Esta es la semilla, bueno, la maqueta de la semilla. Y este es un boceto de la intervención que pienso hacer. Como les comentaba, al final ha cambiado de escala la propuesta y he decidido solo hacer una semilla para la casa, pero que realmente la proporción de esta semilla casi invada toda la casa. He trabajado en otras intervenciones con sábanas usadas y pretendía trabajar también con sábanas para esta, pero he decidido trabajar con fieltro, con lana de oveja artesanal, porque me parece que es un material también que forma parte de la memoria de estos espacios. Y esa es la maqueta de esta semilla que pienso realizar para la intervención. Eso, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí. O sea, lo que me interesa más que todo es recuperar este conocimiento sobre las semillas protectoras, ¿no? Porque también, o sea, más allá de que, o sea, estas semillas son en sí mismo espacios protectores de vida, también todo ese conocimiento se está perdiendo, ¿no? Sí. Bueno, igual me gusta pensar en que de alguna manera el reproducir estas semillas, cambiarlas la escala o trabajarlas, de alguna manera, por lo menos para mí, se va generando un archivo de estas semillas, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Y las semillas se siguen utilizando en Bolivia? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, esta calle de las Brujas que les mencionaba es una calle que siempre ha estado ahí y que uno puede ir a comprar estas semillas protectoras, ¿no? Allá, igual eso, el pensamiento animista de la cultura andina es muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros estamos en constante relación con
con las plantas y las semillas protectoras, ¿no? ¿Y tú has visto algún tipo de paralelismo con la cultura canaria o hasta? Sí, sí, justo, o sea, de estas hay dos que son, bueno, la retama, el lúpulo, son plantas de acá que se utilizan también como para el mal de ojo. El lúpulo, las flores del lúpulo que se utilizan para dormir a los bebés, para que tengan un sueño tranquilo. Entonces me gustaba como buscar este tipo de semillas, plantas que de alguna manera implican un cuidado para el que las va a usar, ¿no? Un cuidado, una protección. Y sí, he ido encontrando muchas plantas. Es un poco más difícil, pero sí, me gusta también lo que voy descubriendo al comprar estas plantas. Por ejemplo, el señor que me las vendía no me quería vender más de una, porque me decía que que no me podía vender par, porque si te venden par, pues las plantas pelean entre sí y no resulta como uno quería. Entonces, siempre tienen que ser en número impar. Eso. Muchas gracias a ustedes. ¿Te preparo todo? Vale. Aquí el vídeo. Sí, vale. Tú ya te mandas. Ahora me sale, no. Te hablo en PDF. Sí, hablo en PDF. Y pantalla completa. Sí, pantalla completa. Y le voy dando aquí, ¿no? Sí. Vale. Ahí en la derechita. Vale. Cuando ya ves 15 minutos, está bien sobre data. Vale, bien. Te daré ser breve porque, bueno, somos muchos. Bueno, mi proyecto que presenté para la regenta se llamaba en principio electricidad estática, bueno, se llama electricidad estática, y en realidad, bueno, lo que nos pasa generalmente cuando presentamos estos proyectos es que, bueno, tenemos que trabajar sobre alguna idea. Yo la hice de algún modo imprecisa, en el sentido de que yo nunca sé cómo va a terminar siendo el resultado final, porque mis procesos de trabajo, y lo vamos a ver aquí, que es lo que voy a mostrar, van cambiando a medida que yo voy trabajando. O sea, para mí, trabajar con la obra es también pensar, y la obra se va construyendo en ideas a medida que la voy haciendo, y que muchas veces van ocurriendo accidentes que provoco o que suceden. Y eso me va llegando a otros lugares. Y lo llamé electricidad estática, entre otras cosas, porque, bueno, creo que este año también ha sido un momento en el que me he alejado de la endogamia del mundo artístico. Creo que nuestro mundo del arte a veces es un mundo que circula en unos mismos temas, en unas mismas personas. Creo que somos un mundo, a veces, como somos pocos, y eso nos crea un sitio en el que para mí era importante como buscar otros lugares en los que realmente dispararme. Creo que a veces no hay que ir siempre necesariamente a las salas de arte para encontrar pensamiento, sino que, como en mi caso, ha sido muy, muy apropiado dedicarme a caminar, por ejemplo. Yo vivo en la laguna ahora y muchas veces pues son cosas que tengo alrededor o otras cosas que voy al monte, ¿no? Entonces, para mí, caminar por la naturaleza ha sido como un sitio también de inspiración y de conexión, de nuevo, con lugares que me parece que me acercaban a lugares que tienen que ver con lo espiritual, que en la medida yo creo que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Y una de las cosas que también me di cuenta es que creo que todo puede ir más o menos, o medianamente bien, si admitimos que todos ya estamos en un lugar de contaminación. Me refiero que no podemos relacionarnos con la naturaleza como si fuera virgen, ni nosotros podemos relacionarnos entre nosotros como si fuéramos también inocentes. Y creo que colocarnos en un sitio en un sitio en el que todo se ha transformado, en el que todo está contaminado, en el que somos realmente cyborg, porque nuestra relación con los móviles, con la tecnología, está incorporada a nuestro pensamiento, a nuestro modo de mirar, a nuestra capacidad de mirar, creo que es algo que nos afecta. Y creo que desde ese sitio al que yo creo que yo por lo menos no estoy dispuesto a renunciar, creo que también se puede producir otras relaciones, digamos, espirituales con esa naturaleza, desde esa conciencia de que todos estamos en otro lugar, ¿no? Que no es nada inocente. Entonces creo que si empezamos a relacionarlo desde la no inocencia, creo que las cosas pueden ir un poquito mejor. Bueno, aquí me salgo yo sencillamente caminando por ahí, porque me parece como que
Bueno, creo que el deambular solo, además, solo, porque creo que cuando caminas solo por la naturaleza hay otro modo en el que los olores, en el que las sensaciones vienen a ti. Bueno, ha sido un sitio de conexión conmigo mismo. Una de las cosas que siempre está presente en mi trabajo y estaba presente también en el proyecto que expuse en La Regenta era la conexión que en mi trabajo siempre ha habido con la arqueología canaria. Me parece importantísimo y al menos para mí lo es, muchos de los elementos que son simbólicos, que no tienen un carácter artístico, sino que tienen un carácter utilitario desde lo mágico y que cumplían una función muy específica y que creo que desde ese lugar, que es lo no artístico, sino realmente lo práctico, se producían formas en las que lo informe o lo no controlado era enormemente bello. Y creo que son elementos simbólicos que podemos encontrar en muchos otros sitios del mundo, no son específicos de Canarias, más fuerte, claro, que estoy viendo de muchos sitios de África, de muchos lados, ¿no? Pero que son lugares en los que ese icono para mí es una representación del ser humano que me parece importantísima. Y creo que eso ha estado siempre presente en todo mi trabajo desde que lo empecé, ¿no? A veces se ve de una forma más clara, otras veces no tanto. Yo creo que en el trabajo que voy a presentar podemos ver qué formas como esta, bueno, esas formas como las vamos a ver como directamente en los modos. Bueno, aquí vuelvo a contar lo importante que es para mí, que es lo que voy a contar a partir de ahora, que yo pienso y trabajo muchas veces por cómo uso las cosas. Creo que lo físico a mí me lleva a pensar. Hay gente que sencillamente se pone a pensar escribiendo o desarrollando ideas, y para mí yo necesito como actividad física muchas veces para que el pensamiento se elabore, el pensamiento se extienda y el pensamiento me lleve a un lugar. Y para mí algo tan básico como masar el barro, llevarlo a una textura, a otra, tener que tener ese contacto con algo que después se va a convertir en forma, bueno, ya es un lugar que para mí es como es sitio de trabajo, es pensamiento también. Y, por ejemplo, yo trabajo la alfarería, todo lo que hago en escultura con el urdido, que es como se hace la alfarería canaria, bueno, de tantos sitios, ¿no? Que es la levantar la pieza a base de churros, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, partes del proceso de cómo las voy levantando. Yo, claro, no trabajo con hornos que equipan una figura entera y tengo que hacerla, pues, dividida, en la que juego a que esa división, pues, luego se encaje y que, además, quede evidente que está hecha por partes, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo voy levantando las piezas sencillamente y cómo directamente, muchas veces, en eso comentaba, en los accidentes, por ejemplo, la parte de allá, creo que es la derecha, porque yo soy un poco disléxico, bueno, yo la estuve levantando y de repente, bueno, cuando trabajas en este plan, tienes que jugar con los tiempos de secado de la pieza, porque si no se te cae. Bueno, se me cayó y directamente un sitio como ese me lleva a crear otra morfología en las piezas. O sea, creo que para mí, el que ahora se haya convertido en lo que se convirtió no tiene que ver con una idea previa, tiene que convertir con un error. Y un error que lo ha convertido en la evolución de una idea. Aquí seguimos viendo, pues, piezas del proceso en mi taller, las piezas ya secadas directamente, como todo ese trabajo lo mantengo seco, como lo mantengo, bueno, se va secando el trabajo. Y bueno, para mí también voy a contar que es muy importante, sobre todo cuando trabajo la cerámica o cuando trabajo el vídeo, que veremos un vídeo al final, el trabajo en conjunto con profesionales que controlan elementos técnicos con los que yo dialogo de tú a tú. O sea, no es tampoco una cosa que yo estoy por un lado, el ceramista por otro, sino que dialogamos y hablamos. En este proyecto yo he trabajado con... Bueno, he hecho muchas cerámicas en estos dos meses que he estado trabajando con varios ceramistas. Quiero nombrar los dos, porque uno es Nesti, que no voy a mostrar trabajos que he hecho con él, sino voy a mostrar el proyecto de La Regenta, que este es con Pilar, que tiene un nombre, que es la Jícara, que es un nombre artístico, con el que hace la cerámica. Entonces aquí, por ejemplo, pues trabajé los esmaltes que se acercaban a una cosa que les voy a enseñar al final, que es modelos de arqueología que estuve sacando fotografías en el Arqueológico de Madrid de esculturas grecorromanas, que para mí me interesa muchísimo también porque todo eso estaba policromado. O sea, todas esas, las esculturas en blanco estaban policromadas, todas esas cerámicas estaban policromadas y de algún modo trabajé sobre esos policromados. Una vez que llegamos ahí, pues vemos la pieza que directamente, cómo pasa a otros procesos de esmaltado, procesos de horno. Una vez que salen, vemos también que los procesos van cambiando a medida que estamos trabajando. ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor, Susi? Ahí, ese vasito. Ah, gracias. Bueno, de los primeros esmaltes que hice a este, evolucionó, porque cuando te enfrentas a una pieza pequeña a una pieza grande, bueno, yo jugué con otros engobes, como para que tuvieran otro carácter.
Y a partir de ahí, yo en mi proyecto planteé trabajar sobre las propias peanas a partir de colores o de texturas de tela. Porque me parecía importante el convertir la peana a través del color o la textura de la tela o la forma blanda en una especie de nuevo territorio en el que habitaran esas figuras que hablaban directamente de esa relación con la naturaleza, que es lo que planteé, ¿no? O sea, una relación entre el ser humano y la naturaleza. Pero como pasan todas estas cosas, una vez que va evolucionando la idea, se me ocurre también lo de utilizar la luz eléctrica, ¿no? Hay una luz chirriante de un neón como un sitio disonante en el que colocar todos estos elementos que habían cogido ya un carácter como muy, ¿cómo te diría? Como muy casi de corporales, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa como muy de tierra y creo que relacionar esos elementos tan de tierra con un elemento de eléctrico frío era también volver a la idea que conté al principio, ¿no? Es decir, creo que es también colocarlos en un sitio de naturaleza extraña. A todo esto no he contado que lo que estuve trabajando fue en tres autorretratos. Una parte de mi trabajo ahora mismo se está convirtiendo en un trabajo autorreferencial y creo que en la edad mía de 58 años y después de momentos en los que también te cuestionas tu propia existencia o tu propio modo de estar en sociedad o en esta profesión, me parecía que tomarte como elemento sobre el que reflexionar es un sitio que para mí es interesante, y sobre todo a través de mi propio cuerpo, porque creo que, bueno, las relaciones que cada uno tiene con su cuerpo son particulares, las mías a veces complicadas. Y colocar mi cuerpo en esta especie de naturaleza eléctrica me parece que también era hablar de un sitio en el que es posible una nueva espiritualidad. Y aquí vemos, por ejemplo, mi piel, una versión, porque probablemente cuando esto se pueda montar habrá otras posibilidades, pero es una versión de lo que cabía dentro de mi estudio, mostrado como trabajo de estudio, claro. Son tres piezas, son tres autorretratos que le dan la espalda a la luz y que miran pues, hacia el exterior, ¿no? Y luego quería anotar que, aunque en este caso no estaba presente, pero sí que siempre ha estado presente en muchos de mis trabajos, creo que mis trabajos tienen una relación muy clara a veces con elementos de la mística cristiana o de la escultura cristiana, de cualquier época, te diría. Pero en concreto hay muchos retablos catalanes que me parecen estupendos. Y me gusta también y me interesa mucho el modo en que se colocan. Porque claro, esto en la iglesia estaba de otro modo, había pinturas detrás, había piedra, tenía otro carácter. Pero me parece que el elemento ruina colocado en ese sitio minimalista, iluminado teatralmente, bueno, es un sitio que me parece súper interesante, desde la aberración de su función, claro, desde que lo colocas aquí ya estamos en otra función, desde la aberración de esa función creo que hay un sitio que a mí me parece interesante y que de algún modo yo creo que se relaciona sin tener que explicarlo, lo que yo acabo de presentar como trabajos míos, a esto que te digo que en este caso concreto no era una idea previa, pero es un sitio común. Yo creo que todos tenemos sitios comunes en los que, bueno, en los que entramos pese a no pretenderlo. Y bueno, estas son algunas de las fotografías, por ejemplo, que cuando estuve en el arqueológico, justo antes de empezar este proyecto, ¿no? Que tuviéramos el dinero para poder empezar a trabajar, saqué muchas fotos a cosas, y aquí muestro algunas, por ejemplo, que, bueno, por ejemplo, les enseñé lo que había hecho en esmalte al principio. Bueno, creo que ven que en esos policromados que están ahí, de algún modo, estaba la inspiración, ¿no? Porque creo que volver atrás es como volver también a encontrarnos, ¿no? Y, de algún modo, quería concluir un poco esto con que nada de estas cosas que he mostrado creo que nos alejan de la naturaleza, o nos alejaban de la naturaleza, ¿no? Creo que a veces, creo que el mundo contemporáneo, creo que el mundo del arte contemporáneo, o ciertos aspectos del mundo contemporáneo, creo que a veces nos colocan en un lugar en el que parece que estamos distantes a ella, ¿no? O que tenemos que colocarnos en un lugar como ajeno, ¿no? Y para mí volver a ella, ¿no? Volver a los sentidos de las cosas, a los ciclos vitales, es un sitio importante de trabajo. Creo que siempre lo ha sido, pero en este momento creo que está significando, resignificando un modo en el que construir cosas y en el que volver a sentirte como vulnerable, pequeño, pero al mismo tiempo parte de algo como grande cuando te relacionas con eso. Y eso creo que son sitios que para mí son importantes. Y bueno, quería concluir, no sé si decirle a Susi que me ayude con esto para cerrar esta parte.
Porque bueno, lo que quiero contar es que mi trabajo en los últimos años ha estado, se han cruzado muchas... El vídeo. Sí, pero no lo dejas al play todavía, sino abres el abierto y sin... Vale, sí, yo te voy a... Ya, vale. Déjame abrírtelo. Sí, pónmelo a pantalla completa. Vale. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que hace como 5 años he empezado a trabajar directamente a partir del vídeo, sin prácticamente formación, sin formación, con amigos que sencillamente me permitían jugar y me permitían su tiempo para hacerlo, y empecé a hacer los vídeos de dibujos animados con paquetes de folio. He seguido haciéndolo y lo sigo haciendo con paquetes de folio. Creo que cualquier formato es válido si sabes utilizarlo en la medida de lo que es. Y en este caso, y una vez que terminé esta escultura, me parecía que era importante también hacer, dentro de todo esto que estoy contando, que hablo de mí, del autorreferencial, pues hacer una pequeña película de dibujos animados en la que salgo yo bailando, desnudo, y es un modo en que también sale elementos de la naturaleza y salen elementos de mi cuerpo que se muestran y que se abren y que se ofrecen. Y me parecía que era importante, porque ¿ves? Mi hermano le ha hecho una base como funky, electrónica, porque creo que es importante, y me parecía guay terminar así, volver a ser todo el mismo, ¿no? Creo que a veces estos años he llevado a sitios muy duros, y creo que desde todos esos lugares que he ido narrando, es importante volver al encuentro, volver al baile, el baile con tu propio cuerpo, solo en tu casa, con tus cascos, como quieras, salir a bailar en comunidad, con todo lo que significa bailar en comunidad de lo que se produce, y bueno, pues voy a ponerlo y ya está. Dura un minuto, o sea, muy cortito. El sonido está puesto, ¿no? Sí. Listening to Soul. Sí. Raquel Ponce. Este es el bueno, ¿vale? El que acabamos de... Ahí están, que se pasan todas. Vale, perfecto. Para que se pasen todas. Al verde, nunca me acuerdo. Ya levantando todo el cursor a la derecha. Vale. Ahí te lo pone ahora. ¿Y dónde está? A ver, un momentito. ¿Qué quiere? Acá el cursor, ¿no? Acá. Sí, ese. Vale, vale. Sí. De acuerdo. Pues, buenas tardes. Para los que no me conozcan, soy Raquel Ponce y voy a presentarles el proyecto de SET. Antes quería agradecer al Gobierno Canario la ayuda, reiterar la necesidad de esa ayuda
y especialmente a Alejandro, porque sé que es uno de los artífices en desarrollar, potenciar y cuidar un poquito más las artes performáticas, que es de donde yo procedo. Yo vengo de las artes escénicas y me consta por mucha relación mantenida ya que está especialmente interesado por todo el trabajo del cuerpo. Y desde ahí empiezo a trabajar y es ahí en donde me coloco, en ese lugar entre lo escénico y entre lo expositivo, entre la caja escénica negra y el cubo blanco expositivo. Voy a intentar seguir el esquema, a ver si me sale, y no divagar para poder aprovechar bien los 15 minutos y explicar bien de qué he venido a hablar. Esto que están viendo ahora no es la pieza de la que les voy a hablar, sino esta. Lo que acabo de pasar es lo anterior, el padre de Set, cuatro colores en blanco, o la madre de Set, que si me da tiempo les pondré también en contexto, pero voy a empezar por Set. ¿Dónde está? Está desordenado el guión, o sea que voy bien. He trabajado este proyecto basándome en tres motores, en tres lugares específicos. Uno ha sido el trabajo con la palabra, con las letras. El otro ha sido el trabajar con objetos y, por último, el espacio. Entonces, he intentado que todo el rato el uno fuera consecuencia del otro y que verdaderamente hubiera ahí una simbiosis entre todos estos elementos. Quiero decir, en muchas ocasiones el uso de una palabra me determinaba y me hacía elegir el objeto sobre la cual dibujar la palabra. Todas estas palabras de este primer motor del que quiero hablarles tienen el denominador común de tener la sílaba des, set, al revés. Y digo sílaba y no prefijo porque aunque al principio esto es un proyecto de artes en vivo, performático, digo que aunque al principio voy construyendo muchas acciones para que leas como espectador esos prefijos, finalmente se desarrolla desde otro lugar y termino hablando de también deseo, hablo de, voy a poner la chuletita, de desnudo, de temporalidades como el despacio. ¿Vale? Entonces, lo que en un principio aparenta ser un juego de palabras con ese prefijo, luego se multiplica hacia otro lugar, se expande hacia otro lugar. Cuando uso las palabras, me interesa trabajar con las palabras desde la literalidad, desde la transcripción, desde el extrañamiento, ¿no?, que esa palabra sobre un objeto produce en quien lo lee y lo experimenta. En relación a los objetos, son objetos todos ellos basuribles, es decir, objetos que yo paro en ese trayecto del uso a la basura, yo los utilizo, los reutilizo, son objetos muy poco nobles, son objetos tipo papel, craft, cartones, bolsas de pan, ¿no? Material, en fin, que me permita moverme fácilmente, me permita plegarlos todos. Y sobre todo me ayude a este gran miedo, terror que yo tengo por venir de las artes escénicas y haber repetido COU por dibujo técnico y por no tener maldita perspectiva y no dibujar, yo no vengo del dibujo, este uso de este tipo de objetos que, bueno, que si se estropean lo cambio y lo tacho de otra manera, me ayuda me proporciona la libertad de poder dibujar esas palabras, ¿no? Hablo de tachaduras, ahora les hablo un poquito de este proyecto por crecer, porque SET está compuesto por diferentes acciones, ¿vale?, que se desarrollan en un lugar, y esta es la tercera patita del motor de los que les hablo, sería el trabajo en el espacio, hacer una adaptación, un site specific en relación a las acciones que ya han ido construyéndose en distintos lugares y cómo las adapto. Esto, por ejemplo, en este caso es una acción desarrollada en el TEA, en donde, esto ya es SIT,
Vale, no lo tengo entonces, vale. Este espacio me brindó, por ejemplo, una puerta secreta en la sala de presentación donde podía mover y descubrir una serie de objetos que estaban por detrás de la sala de exposición. Y ahí apareció la palabra descubrir y la palabra describir y jugar con esa apenas diferencia de BR para escribir las dos en el mismo momento. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale, pues tengo que ganar mejor. Y ese describir ahí quedó, ese descubrir quedó ahí, por desgracia. Es un trabajo donde me obliga a desapegarme continuamente de las acciones porque no me sirven para otros lugares, ¿no? A veces sí, a veces se pueden imantar y las puedo reciclar, pero en la mayoría de los casos van quedando en el lugar, ¿no? Y mi cuerpo, mi presencia, esta quien les habla, digamos que hace de hilo conductor, construyendo, relacionando ese objeto con esa palabra, con ese espacio, ¿no? Me gusta pensar que cuando trabajo con la palabra y cuando la manipulo, cuando la divido, estoy también trabajando como si de un músculo físico se tratara. Estoy tratando de buscar siempre esa flexibilidad, cuánta flexibilidad contiene una palabra para poder encontrar otro músculo, otro sentido, otro significado, y cómo cada una de estas acciones van construyendo una suerte de coreografía literaria. Las puedo llamar así, o las puedo llamar palabrotas como acción labras, acción letras, ¿no? Es decir, siempre construyo a partir de la imagen que me genera la palabra. Dime. Una acción. No te sirve para el próximo espacio. O sea, la pregunta es, ¿trabajas con una idea, con la palabra? ¿O según el espacio vas cambiando según el contexto, el TEA, igual es una cosa? Sí, va cambiando. Lo que pasa es que sí que hay acciones o palabras, que es lo mismo, que sí que son más fáciles de adaptar. Por lo tanto, me van como un poco acompañando en una durabilidad del proyecto que está en torno a los 50, 60 minutos, ¿vale? Pero siempre cuando llego al espacio, pongo otro ejemplo, recientemente Set ha sido presentado en dos espacios muy diferentes. Uno ha sido en un teatro, en el espacio de La Granja, en Tenerife, y el otro en la sala del almacén, en Lanzarote. Y en el teatro, detrás del telón, había una escalera impresionante que ningún espectador había visto, de 2 metros... por 4 o 5 de largo, y ese des había que usarlo, había que aprovecharlo. Y entonces en este caso hice pues una despedida triunfal por esa escalera, ¿no? Aprovechando los elementos escénicos, porque esto me gusta mucho, ¿no? Cómo forzar las normas, las reglas, los sí se pueden de los contextos escénicos con los expositivos, ¿no? Ver cómo ahí como no se empiezan a integrar. A interrumpir, ¿no? Te contesté, ¿no? Sí. Entonces, son imágenes de la presentación en la CIT. Me gusta también trabajar las acciones de una manera dramatúrgica, es decir, donde el tempo, el tiempo, el ritmo es determinante. Por eso necesito un público que lo vea, un público que lo lea, un público que lo experimente. En un principio son acciones que no tienen ningún tipo de conexión entre ellas y que poco a poco empiezan a entender el espectador de qué se está hablando, aunque luego vuelva a introducir otro nuevo nivel de significación, pues porque el des ya no es un prefijo, sino es sencillamente a lo mejor un nombre como el Descartes o como una Desiré, ¿no? Que son como personajes que aparecen, ¿no? Esta es una de las acciones en la sala insular de teatro. Esta es otra de las acciones con el denominador común. En realidad les estoy contando todo el chiste. Espero, si se encuentran con el proyecto, que se olviden de todo lo que les estoy contando, porque si ya es aburrido escucharlo así sin verlo, pues también verlo sabiendo no debe tener mucho interés, pero bueno.
Tengo mucho cuidado a la hora de presentar la foto, que no se cuelen este tipo de contenidos, porque si no, pues bueno, pierde chiste, y para mí es muy importante el chiste, no porque sea gracioso, sino por mantener esa especie de misterio, ¿no? De qué es lo que está pasando y qué quiere esta tía que yo haga aquí, porque el público se tiene todo el rato que mover a mi alrededor, no hay un frente. Vale, voy. Vale, y quiero a ver cómo voy atrás, minimizo, cierro, vale, cierro, no, o para atrás, vale, aquí está el video, sí, vale, espera porque no quiero que se vea, vale, no, está bien, sí se ve bien, vale. Entonces, ¿hacia dónde va este proyecto? Este proyecto no está terminado, no creo que termine hasta dentro de unos cuantos buenos años, porque creo que he encontrado el truco creativo que me permite no aburrirme, porque enseguida me aburro, enseguida no me interesa el profundizar en un solo tema, me gusta mucho la dispersión de traer todo el material, pues como lo tengo aquí, ¿no? Las listas del examen de teoría del espectáculo de la Escuela de Actores mezcladas con un esquema que lo tengo desordenado, no es como algo que quiero hacer mío, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar este proyecto? Pues este proyecto me gustaría que quedara, de ahí la naturaleza mixta, que quedara después expuesta una vez que se ha producido la presentación y que quien entre a posteriori tenga que reconstruir los hechos a partir de los desechos que quedan de las acciones, ¿no? Esto es algo que suelo trabajar mucho, el reciclar, el hacer imaginar al espectador sobre lo que no ha visto para poder construir esos intermedios, ¿no?, en la narración. Y este vídeo que les voy a presentar es el resultado, los restos de la presentación última ahora en el almacén, en Lanzarote, para que... para no sepa qué. ¿Me queda tiempo? No. ¿No? Un minuto, vale, pues este es el trabajo que estoy ahora intentando dar forma, sería una acción más que se llama descorporizar, que es una palabra que utiliza mucho la gente de la danza, que es una palabra que no existe, que me encanta, que también es otra etapa, ¿no? Y, bueno, pues buscar la manera de trabajar el cuerpo desde los encontrados, ¿no? Por aquí tendría un brazo, no sé si salió la mano, ¿no? Es construir un cuerpo descorporizándolo de esta manera, y bueno, a mí me gusta imaginar o creer que es posible que si, por ejemplo, despiezo y coloco el descabezado por encima con todos los otros elementos físicos, corporales, por aquí en medio, no sé cómo, ¿no? Y le doy la vuelta, pues quiero pensar que estoy dándole la vuelta también a un cuerpo que mediante la palabra se mueve. Y
dando distintos, en este caso he utilizado el mismo material, ¿no? Pero bueno, me gusta trabajar con distintos objetos. Y ya está, yo por mi parte he terminado. Ahora se va a conectar Alejandro Correa en streaming. Saludos a todos. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo que está ahí atendiendo a esto. Gracias a las personas que se han visto implicadas en el tema de la ayuda. Y gracias a todo el mundo, pues, que paga con su dinero, supongo, esa ayuda. Bueno, pues en este caso, lo que he realizado es algo, una serie de cuadros continuistas con lo que ya estaba haciendo. Hice una exposición hace poco en el SAC, en la cual pues presentaba una muestra de cada serie que hacía, pero bueno, en lo referente a las últimas series, pues venía siendo paisajes imaginarios, obviamente, no son basados en ninguna foto ni nada, sino son un poco directamente improvisados, básicamente, ¿no? Improvisados entre comillas, porque cuando ya hace 5 parecidos, pues ya no es tan improvisado. Pero bueno, el caso es que hasta ahí había una serie que era de paisajes y tal, y luego digamos que había una serie separada de personajes, que por lo general venían siendo personas solitarias, y en pocos casos en grupos, ¿no? Algo que ha ido cambiando ha sido la integración de grupos de personas, en este caso no, en el cuadro este que está apareciendo no, pero por lo general de grupos de personas dentro del paisaje, construyendo o destruyendo unas estructuras pues, con palos que pueden recordar pues a muchas cosas, ¿no? No lo hago concretamente a eso, pero ya me han dicho que sí, son escenas de crucifixión o algo así, ¿no? Y realmente no lo son, no son nada en concreto, pero claro, uno no puede tampoco huir del contexto social en el que está, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos que ha estado movidito. Yo cuando me alejo de mi trabajo y veo esto, sí, sutilmente sí puedo identificar pues personas que, no sé, algo en destrucción en la sociedad, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la religión y tal, o en el caso de la destrucción de la religión, hablando de religión en este caso como modelo que ya venía una sociedad cristiana, ¿no? Occidental, estándar, a eso me refiero, ¿no? Pero realmente me cuesta mucho afinar, es decir, esto significa esto, porque normalmente intento, pues, me siento un poco avergonzado de decirlo, pero intento no pensar realmente demasiado lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este caso vemos un ser que está jugueteando con unos palos, ¿no? A modo de tecnología obviamente una casi básica, casi de simio, pero bueno, al final es un reflejo del hombre, ¿no? El hombre y la herramienta y tal. Y en este caso, pues simplemente juguetea, y, por ejemplo, y en otros, pues insisto, parece que está como construyendo o destruyendo estructuras. Después también aparecía por ahí un cuadro de un paisaje con nocturno, con las luces de un coche. Algo que es realmente, gracias,
algo que es realmente, bueno, novedoso, pero no suelo introducir, vamos a decir así, elementos modernos de la modernidad, como puede ser un coche. Pero bueno, no sé, en este caso ya no tiene nada que ver, supongo, que con todo lo que he dicho antes, la tontería que estaba diciendo de la religión y tal. Pero bueno, ya ha salido un par de cuadros, ideas así del coche, el camino, que igualmente sí que me incita un poco a la reunión, ¿no? El espectador está viendo un coche que se acerca, pues bueno, ¿qué irán a hacer, no? No puede ser, no digo que sea ni malo ni bueno, pero simplemente es la reunión, ¿no? También otra cosa que se me ha quedado es que anteriormente los paisajes que estaba haciendo antes de estos cuadros, eran paisajes, digamos, de pueblos que estaban en la naturaleza, nocturnos, con casas, normalmente sin nadie, obviamente por fuera, pero con luz dentro de las casas, ¿no? Eso fue antes de la pandemia. Fue un poco premonitorio, pero vamos, que no fue hecho adrede ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, sí veo cierta relación, no sé por qué, con el tema de la oscuridad, la luz, y poco más. Bueno, el aspecto técnico de la obra son acrílicos sobre lienzo, algunos de ellos son sobre tabla, lienzo sobre tabla, y otros pues, son sobre bastidor estándar, ¿no? Acrílico, ya he comentado, y bueno, lamento ser poco específico, la verdad es que se me da bastante mal explicar lo que hago. Siempre intento, como que me saboteo a mí mismo. Intento evitar razón, raz, ra, no razonar, sino, no sé, formar una historia a través de ella, de los cuadros, porque siempre que lo hago, noto que no sé, que banalizo algo, aunque los cuadros tengan un aspecto así místico y tal, tampoco pretendo nada, o sea, no creo que sean nada mágico ni nada parecido, ¿no? Obviamente. Pero pasarlo por ese lado del cerebro a veces es como que no me gusta nada, ¿no? Obviamente tengo que hacerlo y si lo hiciera más no quedaría tan mal, pero vamos, que espero que os haya servido un poquito de algo esta explicación, como ya digo, de continuidad con lo que venía haciendo y con lo que seguirá haciendo. A ver qué hacen los grupos de humanos que en este caso pues están con una especie de cartel que no se sabe si lo están poniendo, quitando, observando. Igualmente, la verdad es que todo es decadente porque bueno, no voy a negar que la situación que vivimos, ¿no?, reveló pues parte de la naturaleza de la sociedad y no es que pinte mis cuadros sean decadentes porque la sociedad sea decadente, ¿no? Pero las figuras, las actividades que hacen y todo eso son un poco extrañas, un poco absurdas, en un mundo, pues ya te digo, opaco. Eso es como la sensación que se me queda a mí después de social, digamos así, después de la pandemia o de esto que ha ocurrido, ¿no? Esto no tiene mucho que ver, pero sí el ánimo a la hora de el ánimo que le aporto yo a los personajes que van apareciendo, ¿no? En algunos casos ridículos y en otros casos, pues no sé, decadentes y escondidos de alguna manera, ¿no? Y poco más, los cuadros son el primero que aparecía. La peor foto de todas, no está terminada, obviamente. Es del tamaño aproximadamente 1,60 por 1. Y bueno, no está terminado. De hecho, está planteado y de hecho me da un montón de vergüenza enseñarlo porque normalmente los cuadros cambian un montón, ¿no? De hecho, a veces los tapo casi totalmente y queda nada, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé, para que quede constancia, dado que casi todo el resto de los demás, salvo uno, son de tamaño 25 por 30 aproximadamente, y para que no sientan que me he quedado la guita, sí, porque sí, ¿no? Simplemente. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna crítica, si me queréis tirar algo, no podéis, así que estupendo.
Probando. Acá uno, dos. ¿Se escucha? ¿Está bien? Gracias a todos por estar aquí compartiendo nuestros proyectos y nuestras propuestas artísticas. Quería agradecer al gobierno de Canarias por hacer su trabajo, básicamente. Y bueno, pues mi propuesta, que lleva por título El verdadero William Tell, es una propuesta que surge como, digamos, una especie de proyecto que se queda en la nevera a partir de una residencia artística que realizo en el año 2018 en el PROGER, en Berna, a donde me fui con una residencia becado por el Centro de Arte de la Regenta, y el proyecto llevaba por título Actic Neutralité. Y bueno, aunque en su momento yo llevaba una propuesta totalmente distinta para desarrollar en la residencia, que no tenía absolutamente nada que ver con el contexto, sino otra historia que yo estaba en ese momento, que al final he abandonado, cuando estaba paseando por el barrio medieval, por la parte del centro de Berna, enfrente del ayuntamiento me encontré esta pintada, ¿no? Y estaba todo como tan impoluto y tan limpio que me llamó la atención. Evidentemente, saqué una fotografía y cuando llegué a casa lo traduje y era una pintada cañera, ¿no? Ponía Swiss Staff a Socap Joyler, que era como él venía a decir, la traducción al español sería el Estado suizo son unos estafadores y unos hipócritas, ¿no? Entonces eso como que hizo que se me activase una cuestión ahí que para nada estaba dentro de mi pensamiento y que hizo que surgiese esta propuesta. Empecé a investigar sobre este tipo de pintadas y me encontré a esta anciana maravillosa que se llama Louise Schneider, que es una activista que participa en un colectivo que se llama GSOA, que es un grupo por la desarmamentalización de Suiza, ¿no? O sea, como eliminar las armas del país, ¿no? Y bueno, básicamente pues su crítica venía, pintó delante del Banco Nacional Suizo esta frase que pone que for Waffen tötet, que es el dinero para armas mata. Entonces eso, digamos, pues que hizo que me fijase en otras cuestiones, cómo el país realmente estaba, digamos, se enriquecía a través de una industria armamentística que iban en contrariedad con lo que ellos defendían, ¿no? Porque Suiza se declara como un país neutral que lleva más de 200 años sin participar en ningún tipo de conflicto bélico, pero a la vez surte armamento para que se desarrollen conflictos bélicos. Con lo cual, bueno, pues estaba esa doble moral, ¿no? Aparte, después encima obtienen beneficios fiscales porque son uno de los países que más ONGs tienen. O sea, como plantea, yo no participo en guerras, pero genero armas para que se construyan esas guerras y después a la vez obtengo beneficios fiscales mediante ayuda humanitaria a esos países que están en guerra con las armas que yo les vendo. O sea, era todo como una cosa muy, muy, muy loca y muy rocambolesca. Y entonces pues eso hizo que se me fuesen activando cierto tipo de cuestiones y que fuese pues llegando hasta los derivos en los que se fueron desarrollando la propuesta, ¿no? Justamente en Berna había un museo del rifle. No entiendo por qué un país que es neutral y que no participa en guerras, pues de repente había un museo del rifle. Y bueno, en este entorno pues se encontraban una serie de, digamos, de... Había como un personaje que me llamó bastante la atención y es que se le dedicaban como una especie de altares, ¿no? O sea, y es el personaje de Wilhelm Tell, que es como se dice en Suiza, pero después también es un personaje legendario que se encuentra, lo podemos encontrar en Francia como Guillaume Tell o en Reino Unido como William Tell, o sea, Guillermo Tell de toda la vida, vamos, el de la ballesta. Y justamente pues había una serie de altares, después todos los premios de los concursos de tiros que se desarrollaban en el país, ¿no? Porque hay una disciplina férrea por el tiro, o sea, con esa idea de que realmente al final, pues básicamente lo que han hecho es utilizar un personaje legendario para crear una necesidad al país de esa necesidad del saber disparar, ¿no? O sea, el hecho de el tú tener puntería puede salvar la vida de tu hijo, ¿no? O sea, es como la herramienta que ellos han utilizado para crear esa disciplina férrea por el tiro, ¿no? O sea, la anécdota de la leyenda de Wilhelm Tell dice de que fue capaz de salvar la vida de su hijo y la suya propia después de un encuentro con un político de turno que era en un cantón específico, no recuerdo ahora el nombre,
por una mentira, fue porque no hizo una reverencia ante un sombrero que estaba colgado en un poste, ¿no? Se tenía que hacer como una reverencia y él no la hizo, ¿no? O sea, como por irreverente, pues lo condenaron a muerte. Y le perdonaron la vida diciendo que si era capaz de darle a una manzana puesta encima de la cabeza de su hijo, pues le perdonarían la vida a él y a su hijo, evidentemente, porque si fallaba, pues mataba a su hijo. Acertó. Y bueno, pues entonces digamos que toda esta leyenda pues se ha utilizado para crear esa disciplina férrea por el tiro en el país, ¿no? Con lo cual, pues, el personaje aparece en la bandera, en la moneda de 5 francos, como podemos ver ahí, en el cantón de Uri, tiene una escultura monumental en el centro del pueblo. Y bueno, pues digamos que todo este personaje pues me llamó muchísimo la atención y entonces pues decidí realizar esta pieza que se desarrolló en el proyecto que comentaba antes, que se llamaba Acti Neutralitet, que fue durante la residencia, y era un trabajo infográfico donde yo cogía y le quitaba la ballesta y ponía el arma reglamentaria suiza, que es la SIG-550. La SIG-550 es un arma reglamentaria que todas las personas, o todos los hombres o las mujeres que han hecho el servicio militar en Suiza, tienen en casa. O sea, es una cosa como muy heavy, ¿no? O sea, Suiza, digamos, que no tiene un ejército, más allá a lo mejor de una pequeña minoría de soldados profesionales que sí que están en activo, pero digamos que su población es un ejército. O sea, un país que lleva más de 200 años sin participar en ningún tipo de guerra, porque no nos olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial no participó en absolutamente nada, aparte de estar rodeado por Francia, Italia y Alemania, pero ellos como suministraban hierro y electricidad a Alemania, pues estaban tranquilitos. También es verdad que la orografía les permitía una protección, digamos, de alguna manera. Y bueno, pues digamos que se han valido de este personaje pues para concienciar a la población de que de la disciplina del tiro es un elemento que te puede salvar la vida no solamente a ti, sino también a tu familia, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí también el hecho de que, bueno, hay una industria armamentística en el país que digamos que genera gran parte de todos los ingresos que se producen, ¿no? Y bueno, esto es un planteamiento inicial, es un proyecto que se quedó en la nevera con la idea de poder ejecutar esa pieza en un futuro, ¿no? Y bueno, planteando la propuesta para las ayudas, encontré pues la posibilidad de comprar esta obra que llevaba desde 2018, llevaba detrás de ella, a pico y pala, pero no había manera porque al tratarse de una escultura de anticuario era una cosa bastante compleja, pero bueno, se sonó la flauta y justamente cuando salieron la convocatoria de las ayudas activé todo el protocolo que ya había activado en otras ocasiones con amigos y justamente gracias a Mauro Abdul y a Adela Picón, que es una artista catalana que reside en Suiza y su marido, me ayudaron a encontrar la escultura en venta en eBay. Y nada, y así fue como de repente conseguí comprarla. Después ya se activó otro protocolo distinto, que era el transportar la obra de Alemania a Canarias, ¿no? Entonces ya ahí cogí y tiré de la familia, compré la escultura que estaba en Múnich, la transporté a casa de mi prima, que no recuerdo el nombre del sitio en el que vive, pero es Alemania con Zurich, justamente en la frontera. Entonces ya ella pues me lo envió como un regalo, porque si no ya era una cuestión de transportar antigüedades, obras de arte, y todos sabemos las complicaciones que hay con el sistema de aduanas, ¿no? Y esto no sé si debería decirlo aquí ahora que... En fin, pues eso, bueno, finalmente la cultura llegó a Canarias, un mes y pico de periplo, varios, y bueno, llegó a Canarias, empecé a realizar todo el proceso, que digamos era un proceso meramente manual o técnico a nivel de escultura, cosa que me encantó volver a los inicios, ¿no? Porque yo soy licenciado en Bellas Artes y especializado en escultura, y con lo cual, digamos, volver a todas esas cosas que había aprendido durante la carrera, pues la verdad es que me apetecía muchísimo. Y bueno, todo el proceso básicamente consiste en cubrir con láminas de plastilina de 1,5 centímetros toda la escultura para empezar a desarrollar todo el proceso de vaciado para después intervenir la pieza escultórica. Aquí vemos como después de, ¿sabes? O sea, hay que hacer como una especie de estudio del molde, ¿no? Para que las piezas vayan saliendo de manera ordenada y que ninguna encaje ni trabe, y se trabe y impida el salir otra.
Y bueno, digamos que este espacio que está ocupando ahora la plastilina es lo que después ocuparía la silicona, ¿no? A esto hay que hacerle una madre, que es como se le llama, que es una especie de estructura rígida que permite que después la silicona no se deforme, y se va haciendo con resina acrílica y con fibra de vidrio, a la que después, bueno, hay que hacerle unos acabados, hay que, digamos, coger todas esos bordes que están así como medio texturados para evitar unos cortes, pues hay que repasarlos con radial, después hay que fijar todas las piezas unas con otras con mariposas y con tornillos. Y bueno, digamos que después, una vez se ha realizado esta parte del proceso, pues hay que coger y que extraer lo que sería la plastilina, y hay que ir haciendo pieza por pieza para ir desarrollando lo que sería la parte del vaciado, ¿no? O sea, como podemos ver aquí, o sea, se saca la plastilina, que está toda la pieza, la imagen de la izquierda, está toda rosadita, lo que sería el contramolde o la madre, ¿no? Como se le suele decir. Y bueno, digamos que después lo que se hace, se monta y se cuela la silicona, todas estas pajitas que están ahí son como respiraderos para evitar que se quede aire en el interior y, digamos, pues que la silicona llegue a todos los lados y se pueda desarrollar la parte del molde en silicona, ¿no? Y bueno, justamente ahora mismo estoy en este proceso en el que ya está hecho absolutamente todo el molde. Aquí vemos la parte, en la imagen de la derecha vemos la parte de abajo de la pieza. En casa esta mañana la vacié en escayola, no sé qué es lo que habrá salido porque no he podido abrir el molde todavía. Pero bueno, el siguiente paso pues básicamente sería lo que sería coger y extraer por completo todo lo que sería la parte de donde está la ballesta y el brazo e imprimir en 3D, con impresión 3D en resina, lo que sería el arma, ¿no? O sea, hacer el arma, aquí hay una serie de, por ejemplo, esto es una miniatura de un fusil, que no es la SIG-554, que es la que debería de estar en el esto. Pero bueno, digamos que ese es el momento en el que me encuentro del proceso. Después, una vez ya estaría modelado lo que es el brazo con el fusil, pues habría otra vez que hacer todo el proceso del molde, tal cual hemos visto anteriormente, y después realizar el vaciado, y si el dinero me lo permite, pues hacerlo en bronce. Y si no, pues en resina pintadita, que también va a quedar muy bien. Pues eso es todo. Ya, y aquí en el cursor de la derecha le vas pasando. Pues buenas tardes, yo soy Esther Elena Pea, artista transdisciplinar. Estudié en la Universidad de La Laguna el grado de Bellas Artes, la modalidad de arte contemporáneo, y luego he hecho pues diferentes formaciones relacionadas con gestión cultural y teoría e historia del arte. Y bueno, ahora mismo estoy en medio de un trabajo de investigación doctoral con Adrián Alemán. Bueno, como ya saben, soy artista, una de las artistas patrocinadas por el CDC Cultural de la convocatoria 2020-22, y mi proyecto se llama Retinopatía, que lo he ido pues desarrollando a lo largo de este año 2023. Antes de meternos de lleno con el proyecto, creo que es relevante entender cómo me enfrento a la producción artística. Principalmente, bueno, mi trabajo visual pues nace a partir de entender qué es la idea de naturaleza y cómo nos desarrollamos con ella, hasta llegar pues a ir introduciendo pues otros conceptos que ya están en el discurso contemporáneo, ¿no? Territorio, paisaje, este tipo de cuestiones. El cuerpo de trabajo que voy desarrollando es bastante variable, tiene formatos
pues muy diversos, desde instalaciones, fotografía, fanzine, depende mucho del proyecto en sí mismo, porque me interesa generar un cuerpo de trabajo que tenga carácter de islario, donde cada propuesta expositiva pues va gozando de autonomía, pero a su vez pues también es codependiente de las otras propuestas. Y así pues progresivamente me acerco a esa idea de naturaleza, la cuestiono y voy abordando diversas problemáticas que están alrededor de ese concepto. De forma tangencial, me interesa incorporar procedimientos artísticos que cuestionan los límites de la propia obra de arte, con la incorporación de materiales que tienen una dimensión más orgánica. El material y los objetos pues adquieren protagonismo y bueno, más que nada es el cómo, el dónde, la forma, el proceso, el lugar, lo que se hace fundamental a la hora de entender ese trabajo visual de investigación. A su vez, pues también me preocupan otras cuestiones que ya son más propias del espacio del arte, como cuál es la posición del artista, cómo me siento dentro de esa figura, cuál es la posición de la espectadora y del espectador, cuál es ese espacio pues, que le corresponde, así como el papel de la fotografía. Y bueno, una vez llegados hasta aquí, pues creo que ya podemos retomar el concepto, o sea, el proyecto Retinopatía. Y retinopatía hace, la misma palabra, hace referencia a una enfermedad que afecta a la vista, disminuye la visión, debido al consumo excesivo del azúcar. De esta manera, pues, el azúcar es el material protagonista dentro de todos los procesos. En Canarias, pues, el vínculo con el azúcar ha estado latente desde sus inicios, desde el panorama más decolonial, donde el paisaje se ve afectado por determinados actos que son radicales y violentos, e impuestos sobre esos lugares que nos rodean y sobre los cuerpos, ¿no?, de aquellos momentos. Con la supremacía de la corona de Castilla, pues el rey decide que las tierras deben ser orientadas hacia el cultivo de la caña de azúcar y empieza a ceder tierras a cambio del trabajo de la misma, para luego exportar el propio material a Europa como un alimento exótico y novedoso. Se pone muy, muy de moda por aquel momento y como no nos podíamos quedar detrás, pues el rey también participa en estas dinámicas. Y esto lo que hace, pues, un poco de manera directa, lo que hace es imponer un modelo que ya depende, hace que las islas dependan del exterior desde los orígenes. Y bueno, con este proyecto me interesa abordar un espacio de relaciones simbólicas entre el proceso de cristalización del azúcar y la deriva de las propias dinámicas globales, globalizadas, del mercado, la economía actual. Dentro de este proyecto podemos hablar de diferentes fases. La primera se centra en ir a espacios físicos donde vamos recogiendo vestigios, restos de basura, materiales, en zonas del litoral de Tenerife y zonas que son agrarias, pues con un carácter bastante marginal.
Y hablo en plural porque es un acto que suelo desarrollar con otros artistas o pensadores teóricos del espacio de las artes de mi generación, como Cristina Regalado, PMPB, Joel Gallego o Rafael Espósito. Y así pues van surgiendo conversaciones que van nutriendo de forma paralela este proyecto. Una vez de vuelta al estudio, pues podemos hablar de otra fase de reorganización del material y de clasificación, para posteriormente ya meternos con otra fase relacionada directamente con el material. Hasta ahora he utilizado 35 kilos de azúcar en las obras y lo que queda. vale, para que la cristalización se produzca, lo que hago es una disolución con un disolvente en base a agua y un sedimento que es el azúcar. Entonces los voy mezclando y llega un punto en el que el líquido ya no acepta más sólido. Entonces el azúcar queda en el fondo, por mucho que tú diluyas, no se une el azúcar al líquido, al agua. Y aumento la temperatura de esa disolución y cuando se aumenta esa temperatura, cuando se produce este cambio, existe un margen en el que el líquido empieza a aceptar muchísimo más sólido, más azúcar. Entonces, aquí es cuando se sobresatura la disolución. Una vez preparada la disolución, la dejo enfriar y progresivamente, a medida que va pasando el tiempo, pues empiezan a salir esos cristales. Las partículas se empiezan a agrupar y se empiezan a ordenar hasta configurar masas sólidas. Bueno, aquí está un poco el proceso, ¿no? El tiempo para que salgan los cristales es entre 4 y 6 meses, dependiendo del tamaño que quiera que tenga el cristal y de la sobresaturación que lleve la disolución. Y empiezan a salir pues imágenes como estas. Para parar el proceso de cristalización, pues basta con retirar el líquido. Y luego ya, pues ya voy obteniendo esos objetos más plásticos. Hasta ahora, pues el proyecto se encuentra en una fase bastante intermedia, porque es muy lento y realmente cuando obtendremos cuerpo y una profundidad mayor de trabajo como se esperaba en relación a la memoria presentada del ICDC Cultural, pues será pues septiembre, octubre, que ya todo esto sí, los objetos encontrados, sí, los envuelvo en azúcar, entonces el azúcar pues como que tiende a unirse y va depositándose alrededor del objeto. También hay pues mucha zona como de desecho, ¿no? Se va acumulando por depositación en el fondo. Y también en la parte superficial a medida que se va evaporando el agua. Me interesa con este proyecto abordar la figura del artista como una especie de alquimista. Un alquimista como un agente transformador de lo que ya tenemos, ¿no? De materia y bueno, que está probando y combinando pues materiales
hechos que pasan de manera coetánea o paralela. Ahora mismo, pues, me encuentro también en una fase más de investigación relacionada con el documento, con la documentación, y teórica, pero siempre intentando acercarlo hacia el propio material, ¿no? Que sea el protagonista del proyecto. Y me interesa, o sea, ahora mismo tengo material fotográfico que incorporaré sobre todo en los restos, ¿no? En el azúcar que queda de sobrante. Es como no se puede tirar nada. Y bueno, hasta aquí es donde he llegado. Muchísimas gracias al ICDC Cultural por el patrocinio, por la iniciativa, y a la regenta por prestarnos este espacio para las presentaciones, y a ustedes por venir. Usar pantalla completa. Vale. Y aquí al cursor ya vas pasando a la derecha. Ella me va a llevar el... Hola, buenas tardes a todos. Soy Jesús Hernández Verano y bueno, quiero empezar un poco con imágenes anteriores para asentar lo que es el proyecto presentado aquí, ¿no? Que se titula, lleva el título de Arpas de Saliva, ¿no? Trabajo, para mí la práctica artística tiene que ver con una red relacional, ¿no? Tiene que ver con un conjunto de pensamientos, de ideas, de intuiciones, de gestos, de roces, que van configurando, pues, un material con el que llego al espacio y a colocarlo, ¿no? Para mí la instalación de las mismas es sumamente importante, ¿no? La heterogeneidad, ¿no? de materiales con lo que suelo trabajar, ¿no? Pues bueno, parte de una idea inicial, ¿no? Y conceptual, material y conceptual, ¿no? Y es que esa misma... No, todavía me saltó. Me saltó. Esa era... Bueno, como lo tengo así, pues... Esta es una imagen del propio proyecto que presento aquí, que es de Arpas de Saliva. Desde el primer momento quise trabajar con el material que disponía a mano, y es el papel, pero al mismo tiempo que tenía el papel tenía dos cosas claras con las que quería sumamente priorizar, ¿no? que era volver al color, utilizar el color, y que el resultado final fuese como a modo de un tejido, ¿no? De un tejido con el que luego iremos viendo cómo lo fui desarrollando, ¿no? Perdón por esto, ¿no? Por este disloque. Esto es un poco los materiales con los que suelo trabajar, pero ya independientemente del guión que tenía preparado, lo que me interesa aquí con respecto al propio proyecto son las texturas y las superficies. Son para mí, de siempre, han sido de vital importancia ambos conceptos, ¿no?
trabajo insistentemente sobre ello y lo dilato muchísimo en el tiempo, ¿no? Porque requiere determinados conocimientos, determinada cocina que los propios materiales van pidiendo y exigiendo, ¿no? Me interesa en todo momento esa idea de perturbación, de hay un síntoma, ¿no? Con mis piezas. Hay algo por descubrir, hay algo que se escapa y que hay que bucear en la materia mental y también emocional, ¿no? Y bueno, aquí un poco ese sistema, ¿no? Relacional, ¿no? De diferentes materiales, ¿no? En el que tanto el caucho como las sábanas aluden al cuerpo, ¿no? Siempre estoy trabajando continuamente pensando en ese en la idea del cuerpo, ¿no? El cuerpo presente y el cuerpo ausente, el cuerpo deseado y el cuerpo amado y el cuerpo inerte, ¿no? Los materiales por sí también tienen una energía, tienen una parte física, ¿no? Pero también tienen algo energético, algo que escapa, ¿no? A un pensamiento racional, ¿no? Aquí un poco también, ¿no? Ideas que me interesan muchísimo, ¿no? Como es el lenguaje, ¿no? El lenguaje dentro del tejido, un tejido que al mismo tiempo son unos pañuelos, que al mismo tiempo son los recipientes de los flujos corporales, ¿no? Saliva, semen, lágrimas, ¿no? Y más en esa idea de ese cuerpo, ¿no? Del cuerpo oído, del cuerpo ausente, ¿no? Con las policromías corporales, con los flujos y excrescencias, ¿no? Del propio sudor del cuerpo, ¿no? Sábanas tratadas, perforadas, cosidas, bordadas, ¿no? Y bueno, volvemos un poco a lo que es el trabajo, ¿no? Y entonces en esa decantación del color, del pigmento, donde se ve y no se ve, donde existe un texto, donde existe un lenguaje que está por descifrar, pero al mismo tiempo fluye, ¿no? Mira, perdón, ¿esto qué formato tiene? Esto es un gran formato, bueno, para mí es gran formato, que es 1,20 m por uno. ¿Y qué técnico aguarda? Pues son pigmentos que yo preparo, ¿no? ¿Sabes? Algunas veces utilizo goma arábiga, otras veces utilizo otros productos y vas levantando, ¿no? Para mí es importante elaborar los propios materiales, ¿no? Los tengo que llevar hacia algún sitio propio, ¿no? No voy a comprar un color específico, sino que los voy elaborando yo, los voy mutando, los voy transformando, ¿no? En esa parte también me interesa muchísimo, ¿no? De cómo van respondiendo los materiales, incluso en cosas que a lo mejor desisto luego de utilizar, ¿no? Pero se pasa mucho tiempo en el taller experimentando, ¿no? Arpas de saliva viene de un poema de Federico García Lorca, ¿no? Y bueno, me permite un poco el título entroncar con mi propio trabajo, ¿no? Y con lo que me interesa, ¿no? Del deseo, ¿no? Del deseo de ese cuerpo y trabajar sobre él, ¿no? También la idea del cosido, ¿no? Que es una cosa que también, bueno, ya lo hemos visto anterior, que pertenece a esos pañuelos y, eso, y trabajos que de 20 años atrás, ¿no? De bordar, del tema de la escritura, ¿no? Que todo bordado conlleva, ¿no? Y también, por supuesto, ¿no? Llevarlo a un terreno que se supone que es
que es femenino, pues llevarlo a lo masculino, ¿no? En esa ambigüedad de, que puede llevar todo esto, ¿no? Sí, son fotografías que yo mismo me hago, donde modulo, obtengo determinadas formas, determinadas posturas que quiero llevar, ¿no? En todo momento, pues eso, ¿no? Me interesa muchísimo la idea como de cortina, ¿no? De tejido, de una red tupida, ¿no? Donde te tienes que acercar, ¿no? Y plásticamente también tiene un valor muy textual, ¿no? Todos estos dibujos, ¿no? Esas formas, ¿no? De esas ausencias, ¿no? De los propios huecos del propio cuerpo, ¿no? Y que yo sublimo con la idea del oro, ¿no? Y ese oro ahí como, ¿sabes? Como con las cintas de tisudo, ¿no? Bueno, y ahora, y por último, enseño lo que estoy ahora mismo trabajando, ¿no? Que es trabajando directamente sobre telas, ¿no? Con procesos de entintado, de pintado, de bordado, sin una idea previa a dónde me va a conducir, pero primeramente, pues bueno, parte del proceso es este, ¿no? De trabajar sobre ello, ¿no? Eso es todo. Le das aquí al cursor de la derecha y lo vas pasando. Aquí. Vale. Bueno, agradecer a la regenta poder presentar el proyecto No verlas venir. Esta mañana he estado entintando una pieza para la exposición que voy a hacer el día 16 de junio en Artizar. Y van a ver tres piezas de este proyecto. Van a ver también escultura, va a haber un mural también. Y van a ver también cuatro impresiones digitales de alteraciones de dibujos de niños de la Guerra Civil. Bueno, lo de las alteraciones furtivas es como una especie de título genérico que recoge una serie alrededor de alterar imágenes, dibujos, afiches de la Guerra Civil, sellos. Entonces, les muestro esto y luego me quedo más en el proyecto que se llama No verlas venir y que también estaba incluido Subversión Durero, puesto que el proyecto de No verlas venir es parte de serigrafías de Millares que yo altero y de
grabados de Durero, que también altero. Una metáfora del territorio, por ejemplo, en el caso de Durero, del artista alemán, una metáfora de Europa, ¿no? Y de lo que está sucediendo ahora, con, por ejemplo, la guerra de Ucrania, y con el tema de Millares, que para mí es el gran artista canario, o sea, es el mascarón de proa del arte canario, que yo lo altero, puesto como si fuera también el territorio nacional, ¿no? Y bueno, en fin, y cómo afecta, o sea, lo vemos ahora mismo con las elecciones, ¿no? Es decir, lo que nos está llegando, ¿no? Cómo se está blanqueando el fascismo, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, estas piezas pertenecen a Memoria, Memorabilia y Conversión, y son unos dibujos de los niños de la Guerra Civil, que los he sacado de un archivo digital de San Diego, en Estados Unidos, a buena resolución. Rapidito, esta es otra pieza. Estas son piezas que voy a exponer, y esta también, estas cuatro piezas las voy a exponer en Artisar. Estas son Ideario de Modé y son carteles de la Guerra Civil alterados. Tiene un rollo así muy constructivista. Muy rápido, ¿no? ¿Un patrón? Sí, evidentemente hay una forma que sustrae... Bueno, vamos a ver, sí, la verdad es que no estoy aportando mucha información, es decir, las alteraciones siempre son, son siluetas de temas de militares, antidisturbios, toreo, en fin, toda la sintomatología que estamos viendo del fascismo. Entonces, pues altera, o sea, cómo se cargan la memoria histórica, pues entonces yo, o sea, destrozo con todos esos elementos, con las armas también, con siluetas de armas, altero todas estas piezas de los... Este, timbres y quebrantos son sellos emitidos durante la Guerra Civil, que yo altero y que lo había hecho, y preparando esto, la verdad que me gustan, ¿no? Me gustan más incluso que cuando los hice. Aquí, por ejemplo, hay tarjetas black, ¿no? O sea, alteran las tarjetas black, que no se ven, o sea, pero... No, sí, construí una imagen de con tarjetas y luego esas tarjetas, las siluetas alteran el sello, ¿no? ¿Sabe? En concreto, ¿no? Luego no sé qué, por ejemplo, esta pieza, qué cosas las ha alterado, ¿no? Pero vamos, que son siempre elementos relacionados con el fascismo, con la derecha, en fin, todo esto, ¿no? Imágenes actuales, entiendo. Sí. Esto es un fotomontaje del mural que voy a hacer en Artisar. En este proyecto hablaba de esas serigrafías alteradas de Millares que yo transfiero después en papel a tinta china. Me cargo todo el tema de derechos de autor y tal y cual, pero también tenía otra salida que eran los murales. En mi trabajo se repiten los murales en otras exposiciones y en esta es un fotomontaje de lo que voy a hacer en Artisar. Este mural lo hice en esta exposición última que hice en Palma de Mallorca, y es una serigrafía de Millares
que está alterado nada más que con elementos de gimnasio, de full contact y tal, ¿no? Que yo relaciono también, no a todo el mundo que va al gimnasio, pero sí todos esos elementos agresivos y tal que coinciden después con una estética y con una ideología, ¿no? Un poco de ultraderecha, ¿no? Este es otro mural que hice también en la galería de Kaplan Project en Palma de Mallorca. Aquí me atreví a poner no era muy grande, entonces me atreví a poner una escultura y ya el mural se transformaba, con la escultura se transformaba en otra cosa, ¿no? O sea, había un diálogo ahí que a mí se me escapaba, pero que en principio este mural es un grabado de Durero que está alterado y si lo ven, se ven como unos tanques de guerra y, ¿sabes? Un poco como la guerra altera a Europa, ¿no? Esta es la pieza que estaba haciendo esta mañana, este es el boceto. Entonces yo esto lo mando a hacer suavísimo, que apenas se ve, y luego yo lo pinto con tinta china encima, ¿no? Pero eso es un trabajo súper arduo, son un montón de días, y claro, esta mañana estuve trabajando porque me da la sensación de que no voy a terminarlo. Bueno, esta es otra pieza que ya sí hice, o sea, que es un grabado de Durero y aparecen elementos ahí de los abusos domésticos, ¿sabes? Pero también aparecen soldados, o sea, hay que verlo bien para ver unos cascos y unos tal, ¿no? No, hombre, todos los elementos hostiles que todo el tema de estar contra los derechos, contra la violencia machista por parte de la ultraderecha, que habla de violencia doméstica, que no reconoce eso, es decir, todas esas cosas no. Sí, claro, sí, y también Millares como el territorio de este contexto, ¿no? Vamos. Aquí se ven antidisturbios con esos pictogramas de muy, muy sencillos, toros, en fin. Esta es otra pieza que hice para el proyecto y que voy a exponer también en Artizar. No, 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 esto es tinta china. Esto es tinta china sobre papel. ¿Cuánto mide eso? Eso mide 1 por 1,60. 1,58 por ahí. ¿No? Son más o menos granditos. ¿Y lo que pusiste también antes como proyecto del fondo de Artizar también es un mural, pero que tú vas a pintar o es una serigrafía? No, no, eso es con papel blueback de Baya. Es una reproducción que lo pegas ahí y luego ya lo quitas, una cosa efímera. Bueno, aquí se ven, estos son como los bocetos, ¿no? de las piezas de Millares, que ya aquí se ve, apareció en un mural que hice en Palma de Mallorca. Como esta es otra pieza que pienso hacer, que está ahí, ¿no? Un elemento, también mezclo siluetas de soldados reales con pictogramas de dibujos. Vía crucis también, elementos religiosos. Aquí están antidisturbios metidos en una serigrafía de Millares. Esto se me fue la olla aquí un poco y esto hay como virus y tal, ¿no? Pero me gusta esta pieza. Tema de gimnasios también. Tema de cacería. Aquí las siluetas son de jabalíes. Al hacer la reproducción en tinta china, lo que dejo claro es la firma de Millares. Creo que
que no tiene sentido si no se ve claramente que es un millar, es lo que estás alterando, ¿no? Esta es una pieza sobre donde está el monumento de este de Franco en Santa Cruz, lo he incorporado también a una serigrafía de Millares, con vistas a ponerlo, pero lo deseché en la exposición de Artizar. Bueno, estas son unas piezas de Durero también, igual que las de Millares, con elementos, pictogramas sobre la guerra, la violencia, el terrorismo, en fin, y tal. Libros quemados aparecen aquí. Vea, ahí se percibe, si tal, tanques de guerra. Me interesa también el resultado plástico, ¿no? No quiero decir que no todo es una cosa como muy panfletera, pero no sé, a mí me gustan los resultados. Esta en concreto, el problema es que hay unas piezas que son difíciles de transferir a tinta china, ¿no? Porque no son blancos y negros, hay matices en grises y tal, ¿no? Entonces, sí estuve investigando y, por ejemplo, en Europa todas las impresiones digitales se hacen y se venden. Máximo son 4 unidades y una prueba de autor. Y hay piezas que a mí no me gustaría, o sea, me gustaría hacerlas como las hago desde un principio, sin tintarlas ni nada, ¿no? Pero, no sé, yo estoy en ese conflicto y no sé a dónde me va a llevar este trabajo, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, sí me gustaría hacerla directamente, además con Durero no hay problema de derechos de autor. O sea, sí me gustaría hacer una pieza, o sea, una reproducción de esto, ¿no? Que la tengo a buena resolución. Pero pregunto yo sencillamente, yo que es de la progresionismo, no quiero usar, es la utilización de una obra cuando va a cambiar de formato, de escala, de técnica. No, no estoy seguro de eso, ¿sabes? Con Millares, todavía no se ha cumplido el tiempo. Y, o sea, quiero decir, yo hago una reproducción de Millares, aunque la altere, pero... O sea, ¿qué tal, no? Otra cosa es que tú hagas un dibujo, ¿sabes? Y que hagas la firma de Millares también, con tinta y tal. O sea, ya sí que hay una transferencia ahí diferente, ¿no? Bueno, quiero pensar, ¿no? Este es lo último que estoy haciendo, que no he tenido tiempo ni de... He hecho unas cuantas. Se llama El cejo de la trama y un poco habla de cómo revisar la historia, ¿no? Los machismos, yo qué sé, el ejemplo este de la canción de Lilaila de Tom... A ver, ahora me sale el nombre. Sí, que todos la hemos oído y tal. De Don John. Tengo la memoria súper trillada, ¿eh? En serio. Entonces, te das cuenta que es un feminicidio lo que está cantando el tipo de una manera súper natural. Entonces, ya, ahora mismo, ¿cómo te planteas oír... oír esa canción y qué actitud, ¿no? Censurarla. Entonces, todo el cejo de la trama son cosas antiguas, cosas relacionadas con la mujer, con una relectura de las cosas, ¿no? O sea, que la alteración la provocan las mujeres al releer
tanto el cine como la pintura, en fin, la música. Ya. O sea, es algo terrible. O sea, ahora. Bueno, pues esto está relacionado con eso. Tú dices, pero ¿qué actitud tomo, no? Con esta película de desagrada. Bueno. Bueno, pues nada, venga. Tú te manejas con el banco, Bueno, buenas tardes y gracias por asistir hoy a esta última jornada de presentación de proyectos artísticos derivados de la convocatoria del pasado año 2022. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo al ICDC esta ayuda. Considero que es fundamental que una empresa pública dependiente del área de cultura del Gobierno de Canarias apoye a los y las artistas locales y fomente el desarrollo económico, que es lo que garantiza al final el acceso a la práctica artística y, por tanto, nos ofrece oportunidades de crecimiento profesional. También quiero agradecer al equipo de La Regenta por la labor que desarrollan para nuestro sector y, en concreto, pues, haber acogido y organizado esta jornada. Bueno. Durante mis años de formación y experiencia profesional, he dirigido mis objetivos hacia el fomento y la difusión de la cultura, en especial del arte contemporáneo, teniendo como premisa su papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Considero este aspecto un valor primordial en el posicionamiento, de cualquier institución del ámbito cultural y creo necesaria la puesta en marcha de iniciativas enfocadas a mejorar el acceso a la cultura por parte de todos los miembros de una determinada comunidad. El papel de la institución pública, por tanto, a mi entender, en el impulso de las artes es fundamental. Durante algunos años tuve la oportunidad de estudiar y después trabajar en el Museo Reina Sofía, uno de los grandes pilares del fomento del arte en España, y pude apreciar la importancia de un Estado comprometido con la labor cultural y su acercamiento al total de la sociedad. Este convencimiento, pues, es lo que me ha impulsado a seguir trabajando y formándome en este contexto. Bueno, ya que estoy aquí, me apetecía decir que creo en un modelo de gestión basado en la apertura de fronteras, en la colaboración y en el trabajo en red, un modelo que valora el intercambio y el trabajo en común como estrategia capaz de aportar nuevas visiones y enriquecer las ya existentes. Creo que estos encuentros, como los que estamos haciendo aquí estos días, fomentan sin duda esta perspectiva y ofrecen la oportunidad de colaborar, pues, con una gran red que trabaja por la inclusión de nuestra práctica en otros contextos también. Mi formación como artista e investigadora, pues, ha fomentado siempre un profundo compromiso con los proyectos en los que participo, así como el ejercicio de la dimensión creativa del trabajo que trato de cultivar todo lo posible. Bueno, pues para entrar un poco en materia, hablaré un poco de mi trabajo como en líneas más generales, desde una óptica más amplia, y terminaré presentando el proyecto que hoy me ocupa, donde a veces vivo, para abarcar un poco el punto en el que me encuentro actualmente. El paisaje es un motivo recurrente en mi producción artística, ya que me sirve para conducir la reflexión sobre distintos aspectos de la realidad que nos rodea y la forma en la que nos relacionamos con ella. El interés principal de las imágenes que tomo radica en la ambigüedad de su carácter y la disfuncionalidad de los espacios que presentan, de los que emana una poética un poco onírica del absurdo.
El hecho de no ser espacios ordenados ni cumplir una función clara hace posible que el espectador proyecte de alguna manera su subjetividad en ellos, que esto es algo que me interesa especialmente. Su indefinición, subrayada por la óptica documental y neutra con la que trato de registrarlos, pues invita a transitarlos libremente con el equipaje que cada uno lleve encima. De ahí un poco la paradoja de que estos lugares deshabitados puedan convertirse en espacios de reencuentro personal. Estas imágenes corresponden a las piezas que se expusieron en Días Maravillosos, una exposición colectiva organizada dentro del marco de la Bienal de Fotonoviembre 2021, que abordaba un posible relato fotográfico de la tardomodernidad en Canarias. Concretamente en esta serie, que fue la que presenté, Aquapark, registré espacios abandonados de lo que fue Aqualand, un parque acuático construido en los años 90 aproximadamente en la localidad de Puerto Rico, aquí en el sur de Gran Canaria. Como escribió acerca de esta serie la comisaria de la muestra, Teresa Lucena, son instantáneas banales de lugares desmantelados que se asemejan a una zona de guerra. Vemos solamente una serie de momentos contingentes, carentes de instantes decisivos que, sin embargo, terminan transformándose, en cierto modo, en imágenes emblema. El lugar del fin de la fiesta evoca siempre una brutal quiebra del sentido. El show no continúa, se acaba la representación. La descripción aparentemente neutral y documental de esta ruina posmoderna deja entrever la tensión que, bajo el signo del suspense, se condensa y permanece latente en ese lugar abandonado por todos que, como decía Walter Benjamin, es siempre una fotografía. En esta otra exposición, Por la noche, que se presentó también hace un par de años en la SAC, la idea era un poco trabajar sobre cómo cambia el mismo paisaje cuando se hace noche, ya que al cambiar la luz, pues con ella cambia la percepción de todo lo que nos rodea, ¿no? Las calles que habitamos a diario de repente se convierten en escenarios y es entonces cuando la intuición comienza a habitar estos espacios. Uy, perdón que me estoy haciendo un lío aquí. Bueno, como escribió Daniel Rieti para el texto del catálogo, estos son escenarios poseedores de atmósferas envolventes y unificadas, propicios para despertar cuestiones endémicas del sentir humano. Colisionan nuestras sensaciones observando lo extraño durante un momento extraño. Brotan de igual manera que las siluetas de las edificaciones recortadas por la noche, por la ausencia de luz natural frente al rebote del alumbrado público, señalética, edificios y demás contaminación lumínica. Bueno, esta es una de las vistas generales de la exposición, donde se aprecian algunas piezas de videoinstalación. No me voy a detener mucho más aquí. Otras piezas de solo un lugar. Y bueno, contar también pues, que antes de la fotografía, que es casi todo lo que se ha visto hasta ahora, yo realmente empecé a trabajar con cámaras de vídeo. Y entiendo ambas prácticas, bueno, pues que están como muy cerca una de la otra, al menos como yo las trabajo, porque al final los vídeos que produzco son casi fotografías a las que les he añadido tiempo. Parecen también casi, me han dicho, sustraídos de una narración fílmica de la que nunca sabremos más, ya que me interesa mucho el concepto de elipsis en el cine, que es este salto que sirve para desaparecer espacios y tiempos que se consideran débiles o inútiles, ya que creo que es justo ahí donde sucede algo, donde pasa pues algo interesante en lo imperceptible, ¿no? por rutinario, que normalmente se descartaría. Es ahí donde suelo fijar la mirada, en esos tiempos muertos y lugares en los que aparentemente no pasa nada o no pasa nada más que el tiempo. Con las videoinstalaciones busco al final creación de espacios de encuentro personal para invitar al espectador a sumergirse en un ambiente donde en apariencia no sucede nada para que pueda confrontarse consigo mismo en ese momento. Y en cierto modo esto tiene que ver con la práctica de la meditación, ya que la concentración en el acto de observar una imagen intentando permanecer en ese instante para que la imagen te devuelva la mirada o algo así. Otro de los objetivos que he trabajado estos años es investigar en torno a las publicaciones artísticas y más concretamente en torno a los libros de fotografía o fotolibros.
ya que la fotografía nace, crece y se reproduce de forma natural y desde sus inicios más primigenios en las revistas ilustradas, en los libros de fotografía, en los carteles, en los fanzines, es decir, siempre bajo una forma editorial ligada a los medios de reproducción mecánica sobre papel. Entonces, a través de esta línea, pues, nos encontramos el cuerpo, el objeto y el medio. La cultura impresa juega un papel decisivo en el desarrollo de la fotografía. Estas son algunas de las publicaciones de fanzines y fotolibros de estos últimos años. Y bueno, ya por entrar un poco en lo que es el proyecto, contar que hasta ahora siempre he utilizado carretes en color, siempre fotografía a color, y llevo un tiempo que me apetecía como experimentar un poco el blanco y negro. Entonces intenté en repetidas ocasiones tirar carretes en blanco y negro, pero soy incapaz, o sea, no sé, cuando miro por el objetivo es como que todo lo que veo es color, así que cambié un poco el modo y con estas fotografías que originalmente son en color, pues bueno, a través de procesos digitales las he pasado al blanco y negro para poder trabajar este proyecto desde un lugar un poco distinto, ¿no? Es una metodología que no suelo emplear, ya que no suelo editar la foto. El objetivo principal de este proyecto, pues, es tratar de dar significación a los territorios en los márgenes. Brota de una necesidad de una lucha constante por tratar de hacer visible la belleza propia de los lugares existentes al margen del flujo de la ciudad contemporánea, de estos lugares de máxima indeterminación, definidos como vacíos monumentales, híbridos, lugares anónimos donde sucede la observación de lo aparentemente banal, como hablaba antes del vídeo. Espacios suspendidos en un tiempo indeciso entre el pasado, el presente y el futuro. Donde a veces vivo es un proyecto fotográfico de investigación y creación que nace de las telas de estos trabajos e investigaciones que se vienen desarrollando sucesivamente durante los últimos años y que reflexiona a través de las imágenes, pues eso, acerca de la inherente estética de la expansión urbanística. Intentando encontrar la vida, pero también el esqueleto, la ruina, el polvo y los restos que el tiempo deja a su paso. En esta nueva publicación en la que actualmente estoy trabajando en formato fotolibro, en donde las imágenes o capturas de vídeo, porque no solamente ahí se ve una parte que son las fotografías, pero se compone de otras muchas más imágenes, algunas de ellas, como digo, capturas de vídeo. En las capturas de vídeo en concreto, claro, pues al ser capturas se les elimina el tiempo y la tensión narrativa cambia con el fin de invitar al continuo ahora que fluye, mostrándose en páginas sucesivas impresas en blanco y negro, como decía, en donde también las tramas juegan un papel fundamental que convierte en la luz, en imagen. Con él busco que los espectadores experimenten, pues, la libertad de moverse a través del libro, mientras sus propias sombras interrumpen las imágenes, fusionándose con estos espacios que ofrezco, abriendo así una puerta a las manifestaciones que puedan surgir en la mente, en la creación, en la intuición y en la posibilidad de que dichas imágenes nos informen sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y el entorno que nos rodea en este momento. Gracias.